¿Qué tal, amigas y amigos de Zona Cero? Soy Ernesto Coello y estoy ahorita reportándoles desde la autopista México-Querétaro, en el entronque que tiene con la avenida Huehuetoca, en la zona norte de Cuautlán Izcalli, donde hace unos minutos un tráiler cargado con madera volcó sobre su costado izquierdo, saliendo de esta curva que incorpora la avenida Huehuetoca hacia la lateral de la autopista México-Querétaro en dirección sur. Pues le ganó el peso al conductor, se recostó sobre su lado izquierdo y pues bueno, afortunadamente no hay lesionados, solamente dan los daños materiales que ustedes pueden observar en las imágenes. El chofer se encuentra ileso, aunque la cabina pues sí se aplastó totalmente. Técnicamente sí es destacable que no haya tenido ningún incidente el conductor de esta unidad, que como les comento se encuentra en la autopista México-Querétaro, en la incorporación de avenida Huehuetoca hacia la autopista México-Querétaro en dirección sur. Como ustedes pueden ver, pues hay un poco de afectación vial, sobre todo por los trailers que van a dar vuelta, porque pues tienen que dar una maniobra bastante prolongada. Y lo que sí es un total caos, y aprovechando esta transmisión para comentarles, es la autopista México-Querétaro en dirección norte, que desde las 3 de la mañana está en esta situación, luego de que se registrara un percance vehicular en esta arteria vial a la altura del kilómetro 77, situación que ha afectado todo el día esta importante arteria vial. Me voy a tratar de acercar un poco hacia los carriles centrales para que ustedes puedan ver que sigue sumamente complicada la afectación vial. Está fluyendo el tránsito, pero aún así sí van a encontrar una pesada carga vehicular para los que se dirigen hacia el norte, hacia la zona de Tepozotlán, Coyotepec, Huehuetoca, toda esa zona. Entonces, tomen precauciones. La mayor afectación es para el norte. Para el sur no hay tanta afectación. Este tráfico que pueden ver sobre la avenida Huehuetoca, pues es el tránsito normal del horario vespertino. Y pues bueno, regresando al tema central de esta transmisión, pues es ese tráiler que ustedes pueden ver. Está cargado con madera conformada, no sé cómo se llama ese tipo de madera, que es como madera reciclada. A pesar de lo aparatoso del incidente, afortunadamente al momento de que se vuelca el tráiler, ningún otro vehículo se encontraba en el costado izquierdo. Y pues bueno, finalmente se recostó la cabina, o sea, técnicamente es pérdida total de la unidad de carga. El chofer se encuentra afortunadamente bien y pues bueno, solamente es la afectación vial. En estos momentos pues hay personal de protección de la policía municipal, de tránsito municipal, resguardando la zona para evitar algún altercado o algún otro incidente que pudiera presentarse en este caso, para prevenir a los automovilistas que van a tomar esta incorporación. Y como les comento, pues sí, sigue la mayor afectación, sigue es en dirección norte. Tránsito es bastante pesado, obviamente conforme vaya pasando el tiempo, pues les va a tocar una mayor afectación vial para todos aquellos que van a tomar la autopista México-Querétaro en dirección norte. Tomen precauciones, traten de evitar esta vialidad si no es indispensable que la utilicen. Pero bueno, para aquellos que se van, Andrea Benítez, estoy en la autopista México-Querétaro en la incorporación con avenida Huehuetoca. Lo que les estoy reportando es la volcadura de un camión de carga. Transportaba madera y se volcó en esta bahía de incorporación de la avenida Huehuetoca hacia la lateral de la autopista México-Querétaro en dirección sur. Esto es el puente de avenida Huehuetoca, como ustedes pueden ver. Daniel Sánchez sigue más o menos el kilómetro 40. Yo lo tomo más de referencia a la avenida Huehuetoca para, pues es más visible el tema. A pesar del incidente, lo que sí les puedo decir es que el tráfico hacia el norte está espantoso. Así, si pueden evitarlo, evítenlo.
Y pues bueno, como les comentaba, es el horario de salida de los trabajos y todo esto. Entonces, pues sí hay afectación vial aquí en la zona de la avenida Huehuetoca, que como les comento es normal. Lo que sí es un tanto atípico es lo que tiene que ver con la autopista México-Querétaro en dirección norte, dirección hacia Tepozotlán. Ahí al fondo pueden ver cómo hay elementos de tránsito que están ahí resguardando la zona para alertar a los automovilistas que van a tomar esta vialidad. Ahorita me enteré por ti del accidente. Saludos, saludos. Ahí estamos, sigo la página. Gracias. Y pues bueno, aquí les paso esta toma que se ve un poco más. Es esta incorporación que se toma hacia el sur sobre la avenida Huehuetoca. Jazz Lugo, de hecho, acaban de decir que probablemente se derrapó una de las llantas o parte de las llantas del tráiler, lo que provocó que le ganara el peso y se volcara. Entonces tiene un poco de razón lo que estás comentando. Muchas gracias a todos aquellos que se están conectando, que están conectados. Recordarles que estoy aquí en la incorporación de Avenida Huehuetoca hacia la autopista México-Querétaro en dirección sur. Un tráiler cargado con madera volcó. Y pues bueno, técnicamente se encuentra cerrada de manera parcial esta bahía de incorporación. No afecta mucho la vialidad. Como les comentaba, hay elementos de tránsito muy puntualmente resguardando la zona, alertando a los automovilistas y motociclistas que van a tomar esta vía para incorporarse a la autopista México-Querétaro, que lo hagan con cuidado, y sobre todo las unidades pesadas que tomen precauciones al tomar la curva. Monse Amore, no hay heridos. Afortunadamente el conductor, un señor como de unos 55, 60 años de edad, se encuentra afortunadamente bien. La cabina sí quedó destrozada, la verdad sí se ve muy aparatoso. Jonathan O. Mendoza es en el cruce de Avenida Huehuetoca con la autopista México-Querétaro, para que tengan un poco más de referencia. Alan Rivera, hacia el norte está espantoso. Aquí lo puedes ver. Dirección norte para todos aquellos que van a salir del trabajo, que tienen alguna actividad, que vienen regresando de la escuela o algo así, que tienen que tomar la autopista México-Querétaro. Va a ser sumamente complicado conforme avance el tiempo, para que tomen precauciones, salgan con tiempo y pues salgan con actitud, porque pues ya estamos acostumbrados a que el tráfico de la autopista México-Querétaro ya es técnicamente un estacionamiento, uno de los más grandes de México. Y es así como llego al final de esta transmisión. Recordarles que seguimos atentos a sus reportes que nos envían vía WhatsApp, a través de inbox, de todas nuestras redes sociales. Y pues bueno, en las medidas de nuestras posibilidades estaremos dando puntual seguimiento y cobertura a los acontecimientos que se registran en el municipio de Cuautla Izcalli. Agradecemos su preferencia. Ya sumamos más de 400,000 seguidores. Y pues gracias a ustedes, esta es la manera que tenemos nosotros de agradecerles su preferencia, es dándoles información útil, que sea trascendente y que les sirva en su día a día. Muchas gracias y seguimos en contacto.